Bueno, perdonadme, no sé si os ha oído la presentación. No podía salir todo perfecto. Bueno, pues bienvenidos a Alex Tiberio. Buenas. Solamente se han dicho que gracias por venir, os hago de intérprete. Y muy educadamente Alex me ha dicho cómo se pronuncia bien Kernezalas, pero yo no voy a seguir diciendo así porque ya se me ha quedado así. Y nada, que vamos a hablaros de la campaña de mecenazgo del momento, porque para quien no lo sepa, este mecenazgo comenzó el lunes pasado, termina el viernes 19, y que sepáis que se han fulminado y pulverizado todas las metas iniciales que había pensado hasta los 10.000 euros, y ha habido que improvisar y sacar metas nuevas porque vamos, nos los quitan de las manos. Así que nada, vamos a hablar de este juego, que es, bueno, os voy a contar yo un poquito de lo que es, pero que nos hablen Alex y Tiberio, que para eso están aquí, lo van a explicar un millón de veces mejor que yo. Es un juego en solitario, es, digamos que rol en solitario, que me equivoco, si me equivoco que me corrija ahora Alex, pero al fin y al cabo tú lo que juegas en Kernezalas eres un prisionero que has escapado de tu muerte milagrosamente y no sabes si va a ser mejor morirte que pasear por esa necrópolis infinita, que era una ciudad de antiguos nigromantes y en la que está llena de esqueletos, de trampas. En fin, es un mazmorreo en solitario que te puede dar horas y horas de diversión. Y nada, ya os he contado yo un poquito. Vamos a preguntarle a Alex, que nos cuente mejor, su creador, ¿qué es Kernezalas? O Kernezalas. Pues, sí, pues la verdad es que no hay mucho más que decir. Bueno, yo... un matiz, yo personalmente no lo acabo de considerar realmente un juego de rol, pero eso es cosa mía. Hay mucha gente que sí que diría que es un juego de rol porque las mecánicas de rol las tiene. Lo que pasa es que se centra más en lo que sería exploración y combate y todo eso que en interpretar un personaje, que es lo que yo considero realmente como rol. Lo puedes hacer, hay muchos elementos que te ayudan a eso. De hecho, hay tablas y hay muchísimas cosas que están ahí que no tienen ningún tipo de consecuencia mecánica. Están simplemente para añadir algo de sabor al juego, vamos. Y, pues, por ejemplo, simplemente el hecho de saber cómo, por qué te ejecutaron, aunque no lo consiguieran hacer muy bien, pues tienes ahí una tabla para averiguar el motivo por el cual te ejecutaron. Y no vale de nada, simplemente es para saber un poquito más sobre tu personaje. Entonces, a pesar de eso, bueno, pues yo daría el matiz de que no es la gente que viene al juego que no se espere estar aquí interpretando a su personaje e interactuando con NPCs y todo este tipo de cosas que inicialmente se consideraría rol. Pero sí tiene, por supuesto, todos los elementos, pues eso, de exploración, combate. Le he metido toques de supervivencia porque... Lo que yo siempre soy muy fan de juegos de mazmorreo en general, como Four Against Darkness o D100 Dungeon, o juegos de tablero también, por supuesto. El HeroQuest de toda la vida, que vamos, es un clásico con el que crecí y siempre ha sido una influencia muy grande. Pero siempre le echaba al menos el aspecto, pues, un poquillo más oscuro y más intenso de supervivencia. Que a mí la verdad es que juegos con algo de supervivencia y ese riesgo de, pues, tener que no solamente preocuparte de cuántos puntos de vida tienes, sino los suministros que tienes, o tener que acampar y decidir si es un buen momento para acampar. Todo este tipo de mecánicas, pues, se las he metido y creo que no existen en ningún juego de este estilo. Entonces, pues el juego consiste en eso, en estar explorando mazmorras infinitas, porque como todo se genera de forma aleatoria, todo el contenido es infinito. E ir progresando con tu personaje, volviéndote más poderoso, luchando contra nefazos y bichos espantosos e intentar no volverte loco por el camino. O sea que desde el principio ya dejamos al azar en las tablas con esa tirada de dados por qué nos iban a ejecutar. Efectivamente, sí, todo en el juego es aleatorio. Excepto tus decisiones, por supuesto. Pero lo que son las consecuencias de tus decisiones, pues normalmente, bueno, por supuesto tienes tu ficha de personaje y cuánto tienes tus habilidades y tus distintos atributos y todo eso, que cuanto más elevados, pues mejor para ti, más,
Como utiliza un sistema porcentual, es un sistema de dado de 100, que me imagino que la mayoría de la gente lo conoce. Tiras un dado de 100 y si es igual o menor que tu característica, pues es un éxito. Como la llamada de Cthulhu de toda la vida, o el Rune Quest. Y pues esa es la mecánica clave. Entonces, pues poco a poco irás volviéndote un poquillo mejor y más poderoso, vas adquiriendo habilidades distintas, las maestrías, que bueno, eso si quieres ya lo tocamos más tarde, porque es más complicadillo. Y no sé, pues lo que decía, todo aleatorio, generado de forma aleatoria. Con Me esta... recuerda un poco a los videojuegos de rol, ¿verdad? Tiene un poco ese aire de cuando estás jugando un videojuego de rol que no interpretas tú realmente, pero que sí que más allá de lo que te montes en tu cabeza, ¿no? Y, pero que sí efectivamente. tienes estos rasgos pues del personaje que lo vas personalizando, lo vas mejorando, lo vas adaptando a lo que a ti te mola. Y que además, con esto a lo que iba yo de es aleatorio desde el principio, es que aunque sea un juego en solitario, que no os penséis que lo juego una vez y ya no puedo jugar más porque ya sé de lo que va. No. O sea, No, las no, para posibilidades nada, no. son infinitas, no es como un videojuego, me lo he pasado y cuando tenga ganas lo volveré a pasar. Puedes jugar dos partidas seguidas que no te van a salir iguales porque aunque tenga la parte de gestión de recursos y todos tengamos tendencia a actuar de una manera determinada, el azar de los dados te va a obligar a cambiar ese tipo de gestión de recursos, depende de la situación en la que te encuentres. Así que si alguien tenía por ahí esa dudita de no, es que lo juego una vez y ya está, no, es infinito, como su mazmorra, como Sí. sus No es, no, necrópolis. no es un libro juego. O sea, esto no. Esto es, pues, como si coges el Hero Quest, añades un poquillo más de cosillas que hacer y más de desarrollo de personaje, y es todo totalmente aleatorio. Entonces, pues, lo puedes estar jugando infinitamente. No te hace falta un máster ni nada, porque como juegas contra la inteligencia artificial del libro. Pues tienes todos los enemigos, por ejemplo, tienen su tabla de acciones, entonces tiras para ver qué hacen. Bueno, pues el libro está pensado para eso, para que no te haga falta más que el libro, los dados, el papel y el lápiz y ya está. Y sí, no es un libro juego, eso que quede muy claro. No vas aquí de párrafo en párrafo siguiendo una historia, no, no. La historia te la vas contando tú con los distintos eventos y las combinaciones de todos los distintos elementos que te vas encontrando. Y vamos a ver un poquito, ya que hemos hablado cómo jugar, vamos a ir siguiendo la estructura de la campaña, de la página del Verkami. Como ha dicho Alex, pues lo único que necesitas es el libro, papel, lápiz y dados. Un dado de 100 y con eso lo tendrías todo. Este libro, bueno, después hablaremos de lo que más me emociona, que son todas las metas desbloqueadas, pero vamos a hablar del libro. El libro es en formato A5, ¿verdad? A5, sí. Cuéntanos más, Tiberio, cuéntanos. ¿Qué encontramos en Bueno, ese libro? el libro es A5, tapa dura. Está pensado para que lo tengas en mesa, que moleste poco en la mesa y que lo puedas tener abierto, etcétera, por eso lo da tapa dura y tal. No lo hemos dudado, o sea, desde el principio podríamos haber hecho lo típico de empezar en tapa blanda y luego que se desbloquee tapa dura y tal, pero no, hemos pensado que desde el principio que este libro lo merecía, ¿no? Merecía ser así ya desde de base. Y bueno, no sé qué más comentaros. Es en blanco y negro, aunque hay una meta final en la cual al final sería negro enriquecido. Eso, si queréis, luego explico un poco. Pero digamos que es blanco y negro hecho con todos los colores, una cosa complicada, un poco rara. Pero en base de base es en blanco y negro. Y bueno, y además también estamos preparando ya un par de suplementos porque se ha desbloqueado el segundo. Que son los códices baylorianos. Y que son unas revistillas que está preparando Alex y tal, que ya ha salido la primera, la segunda la tiene ya casi entera, por eso hemos podido ya también añadirla. Y que tal. Aparte de esto, pues también estamos preparando un bloc de mapas, ¿vale? Que son unas hojas así grandes, milimetradas, porque en el juego tú vas dibujando el mapa de las mazmorras que estás explorando. Y este son unas hojas que están pensadas para facilitarte un poquito esa labor, ¿no? Y bueno, y un libreto con las reglas más importantes para que te sea más rápido encontrarlas.
que además va a venir en anillas, encuadernado en anillas para que te sea fácil dejarlo abierto y esas cosas. Y creo que ya está, ¿no? Luego lo que se ha desbloqueado y tal. Vamos a hablar, si queréis, un poco de lo que se ha desbloqueado. Y cuando lleguemos a las hojas de personaje, si quieres, Alex, ya nos cuentas un poquito qué nos vamos a encontrar en esas hojas de personaje y qué tipo de características podemos tener y demás. Es que me hace mucha ilusión, vale, hablar de las metas. Lo he dicho antes mientras estábamos fuera de cámara y lo digo ahora otra vez. Para mí, esta campaña de mecenazgo está siendo como un día de Navidad infinito. Porque te levantas cada mañana para mirar, en vez de bajo del árbol, mirar en la página de Verkami a ver qué metas se han desbloqueado, porque vamos, para mí, imagino que para Alex y para Tiberio también, pero para mí, que es el segundo mecenazgo que estoy viviendo con HT Publishers, está siendo muy emocionante cada vez que Tiberio pone y otra más, y otra más, y otra más, y me hace muchísima ilusión que estéis pulverizando así las metas. Vale. La verdad que sí. La verdad que están saliendo muy rápido. Teníamos un poco, habíamos pensado que 3.500 era una meta alcanzable y 10.000 euros era una meta optimista, ¿vale? Es un poco el cálculo que hicimos y lo planteamos así. El crowdfunding es corto, no llega a 2 semanas y pensábamos que esto era guay. Y resulta que hoy empieza la segunda semana y ya hemos llegado a... Y hemos superado esos 10.000 euros. Es maravilloso. Pues como estaba diciendo Tiberio, con 3.500 se financiaba, financiado. Con 4.000 euros se desbloqueó el tarjetón de exploración. Que si queréis contarnos un poquito lo que es ese tarjetón de exploración. Nada, son estos tarjetones. La gente que estéis acostumbrados a comprar cosas HT Publisher ya sabéis de lo que hablamos. Los que no estéis tan acostumbrados seguramente os suena como un poco raro y como un poco blech. Cuando tengáis en mano vais a cambiar de opinión. Lo sé bien porque luego... O sea, el feedback que nos llega siempre en los dos mecenazgos suele ser que los tarjetones es lo que más gusta. O sea, veréis que sí que molan. Y estos tarjetones pues son resúmenes de reglas. O sea, son cosillas que tienes cómodamente encima de la mesa y puedes consultar con facilidad, ¿no? Sin tener que andar, pues buscando en el libro, etc. Y luego, bueno, las hojas de personaje son hojas que evidentemente podéis imprimir, pero que aquí vienen pues ya preparadas para que podáis usarlas cómodamente y tal. Cuéntanos, Alex, de las hojas de personaje, ¿qué tipo de hojas de personaje son? Me refiero, ¿qué tipo de personajes nos podemos encontrar para que haya variedad y sea en plural hojas de personaje y luego más hojas de personaje? Bueno, pues para empezar, lo que es la ficha de personaje, en realidad no solamente es una hoja, son N3, porque tienes la primera... Pues con las estadísticas más importantes tienes los atributos, tus habilidades, las armas que usas más a menudo, ese tipo de cosillas. Pero luego tienes una sección con... Bueno, espera, son 3 o 4. Espera, ya es que son, es que ni me acuerdo ya. Luego tienes la de equipo de verdad, porque son 4, ¿vale? Sí. Claro, es que estoy pensando y digo, me falta una. El equipo, pues, dice un poco en plan, precisamente como comentaba Tiberio, muy Diablo. O sea, es muy videojuego. Tienes tus distintos huecos. Tienes el hueco para los guantes, el hueco para el casco, el hueco para el pecho, los pantalones y tal. Y, pues, tienes ahí en la ficha de personaje para apuntar todo lo que llevas equipado. Tienes distintos huecos para la mochila o pequeñas bolsitas que lleves, porque te puedes ir encontrando. Al principio, por supuesto, vas... en pelotas. Cuando te acaban de ejecutar no tienes nada. Entonces, según te vas encontrando cosillas, pues bueno, pues acabas con mochilas y con de todo, claro. Y luego tienes la hoja para tus maestrías, que las maestrías es la mecánica central para la personalización de tu personaje. Entonces empiezas el juego, son como un poquillo, quizás como clases, pero no exactamente, porque las puedes combinar. Empiezas el juego con 2, hay 20, eliges 2 de las 20 que hay, y esas son cosas en plan, pues, bueno, es que ahora mismo, como yo lo he escrito todo en inglés y me he leído ya la traducción y tal, pero no se me han quedado todos los nombres que han elegido para las distintas maestrías, pero tienes las típicas, más en plan guerrero... más tanque con su armadura y escudo y tal, o tienes cosillas más raras como
Un guerrero súper rápido, medio samán, que va con armas a dos manos y hace ataques elementales. Tienes un nigromante. Y lo interesante es que puedes combinar todas estas cosas. Entonces puedes hacerte un brujo que invoque elementales, que también use armadura pesada. Y bueno, o sea, tú te vas cogiendo trocitos de cada maestría. Luego puedes desbloquear una tercera a base de utilizar. O sea, si encuentras un amuleto, todos los amuletos en el juego te dan una maestría aleatoria. Entonces tú, cuando te encuentras un amuleto, miras qué maestría contiene ese amuleto, tú te lo equipas y tienes tu tercera maestría. Lo interesante es que, claro, puedes cambiar de amuleto y cambias y tener maestría. Acceso. Sí, entonces tienes tus dos centrales y la tercera que la vas cambiando. Por supuesto, no puedes estar aquí en mitad del combate cambiándotelo y tal, eso lo tienes que hacer en el campamento. O sea, tiene siempre en Carnezalas todo tiene un coste y bueno, pues siempre tienes que sopesar si te interesa pagar el coste para ver si lo que quieres merece la pena. Y bueno, pues tienes una hoja de personaje con todos los huecos para apuntar maestrías. Y por último tienes la última hoja de personaje, que es para llevar, apuntar todos los detalles de tu exploración, porque el juego está formado por, o sea, cuando vas explorando la mazmorra, no es una mazmorra en sí grande, ya está compuesta por dominios. Entonces cada dominio tiene sus detalles. El detalle principal de cada dominio es que tiene un bueno, en principio lo habíamos llamado supervisor, creo que ahora lo hemos traducido por señor, que la verdad es que me gusta más. Entonces tienes como su pequeño señor del dominio, que es un jefazo que ejerce su influencia sobre el resto de criaturas que viven ahí. De hecho, tienes que tirar para ver qué tipo de influencia, es una tabla para ver qué tipo de influencia ejerce cada señor sobre su dominio. Puede ser, pues, que haga más daño o que sean inmunes a críticos, o bueno, pues hay bastantes opciones. Entonces, según vas explorando ese dominio, pues bueno, pues todos los detalles de ese dominio, lo que es el señor, su influencia, un par de mecánicas distintas que hay, es la mecánica de tensión, que por supuesto, pues cuanto más vas explorando, pues las cosas se te van volviendo más peliagudas, se puede poner bastante feo. Pues todo ese tipo de mecánicas tienes una hoja para apuntarla y todo. Entonces sí, pues serían cuatro hojas al final. Maravilloso. Bueno, muchas gracias por la raid, Siro. A todas las personas que acabáis de llegar ahora mismo, os pongo en contexto. Estamos hablando de Kernethalas, un juego en solitario, que como acaba de decir Alex, lo habréis escuchado, no es meterte en una mazmorra y ya está, sino que al fin y al cabo es una ciudad entera, subterránea, en la que tienes que gestionar tus recursos para escapar después de haber huido de tu muerte, prácticamente, porque te tenían retenido. Entonces, no os vayáis porque os va a interesar mucho. Os he dejado, está fijado en el chat el enlace del Berkami para que entréis a echar un vistacillo, y no os vais a poder resistir porque hay metas, que madre mía, hay metas para parar un tren. Y vamos a seguir con ellas. Bueno, otro tarjetón se desbloqueó, el tarjetón de combate, más hojas de personajes que nos acaba de estar explicando Alex, el tarjetón de reglas, la libretilla de anillas que había comentado antes Tiberio, para ir dibujando la mazmorra. ¿No? Esta no, es otra. La libretilla de anillas es para tener ahí un resumen de reglas. Ah, vale. Perfecto. Sí, las hojas para la mazmorra vienen en un blog. Tú puedes arrancar la hoja y usarla cómodamente. Perfecto. Más tarjetón de reglas con los 7.000 euros. Y a los 7.500 llegamos al Códice Baeloriano 2. Sí, pero solo en digital todavía. Solo en digital todavía, porque para llegar a él en físico fue cuando llegamos a 10.000. Eso es, cuando llegamos a 10.000. Si es que hay tantas metas que ya os digo que yo me pierdo con tantas... Pues contándos un poquito sobre qué añade este Códice Baeloriano 2. Bueno, quizás primero tendrías que comentar el pues, primero. Coméntanos del también. Primero, efectivamente. Coméntanos del primero. Sí, pues bueno, en general la filosofía detrás de los códices es añadir un poquito de todo. O sea, lo que son reglas opcionales, equipo nuevo, enemigos nuevos,
logos y incluso dominios prescritos, porque aunque los dominios y la forma por defecto de jugar a Kernethalas es generando cada dominio de forma aleatoria, según vas explorando, pues vas viendo a ver qué habitación o qué corredor hay, te toca después, o sea, cuando abres una puerta, pues si es un corredor o una habitación, qué hay en esa habitación o corredor, qué enemigos, bueno, todo eso es aleatorio. Pero, por ejemplo, el libro base tiene un pequeño dominio introductorio que está ya pregenerado, prescrito, entonces tú vas siguiéndolo de habitación a habitación, entonces pues cada habitación tiene su descripción. Pues el primer códice tiene dos dominios, uno de ellos escrito además por Alan Barr, que no sé si le conocéis, es el de Tiny D6. Y bueno, ha trabajado con gente bastante importante, ha trabajado con los de... En Pendragon, ha trabajado con los de SteamForce para el juego de Dark Souls. Bueno, pues ha trabajado con bastante gente interesante. Es un veterano de la industria. Y me escribió uno de los dominios que está... Es súper chulo, se llama el culto del cuervo. Entonces, pues acabas en un sitio que es... Resulta que un culto a un dios del cuervo se ha montado ahí su pequeño agujero en la necrópolis de Kernethalas y te das el encuentro con ellos y bueno, pues vas explorando sus distintas habitaciones y cosas extrañas que hay. La verdad es que es bastante asquerosito todo. Son bastante rarillos. Y luego tienes otro dominio que se lo escribí yo, que se me ha olvidado cómo se llama, pero bueno, pues también cada uno tiene sus enemigos distintos, equipo nuevo, un montonazo de eventos y cosas muy chulas para explorar. La verdad es que es muy divertido jugar los dominios prescritos. Cuando te da pereza estar aquí mirando tablas y tirando y tal, pues lo coges uno de estos prescritos y tienes ahí para un par de horas de diversión. Si sobrevives, porque la verdad es que son dificilillas. Entonces también el primero, pues sí, tiene un montón de reglas opcionales, cosillas que me habían ido diciendo, sugerencias de jugadores y tal, pues he ido metiéndolas ahí. Y el segundo, pues más de lo mismo, tiene un montón de hecho, el segundo es enorme. El segundo que eran en la versión en inglés, que siempre es más pequeño que en español, eran 45, pues el segundo son 60, creo que son 65 páginas o así, o sea, en español van a ser, pues no sé, 70, 80 páginas, va a ser un señor libreto, la verdad. Y el segundo, pues tiene un montón de reglas opcionales bastante, bastante interesantes. Tiene una que me gusta mucho, es la posibilidad de que cuando te encuentres un enemigo, sea un enemigo único, que haya mutado de una forma especial. Entonces tienes una tabla de habilidades únicas que tiras para ver que, por supuesto, matarlo te da más experiencia, pero también tienes la opción de que todos esos enemigos, si te matan, pues les puedes dar un nombre, tienes una tabla para generar nombres y se queda ahí de forma permanente. Entonces tú, si con otro personaje vuelves a esa zona y decides explorar el mismo dominio, te lo puedes encontrar, hay una posibilidad de que recuperes equipo de tu personaje anterior. Entonces le da un poquillo de permanencia a dominios de esa manera. Y también tienes una de las cosas que me pedían más, que yo personalmente no se me ocurrió, porque cuando yo pienso que la verdad es que no me gustan los finales en general. No me gusta que se acaben las cosas. Por ejemplo, las novelas, pues intento leer en series de estas de 15 libros que no se acaban nunca. Entonces, Kernethalas lo escribí pensando que sea infinito, que puedas jugar para siempre. Pero hay mucha gente que sí que le gusta cerrar su historia y decir, vale, pues he llegado hasta aquí, ¿cómo escapo de la mazmorra? ¿Se puede escapar? ¿Cómo acaba la historia de mi personaje? Entonces decidí meter un dominio que es precisamente eso. Es todo... te da una salida de Kernethalas. Lo que pasa es que tiene bastantes finales distintos posibles, en plan historia de Silent Hill, de los videojuegos, que según hagas esto u otro, pues llegas a un final u otro. Entonces lo puedes incluso rejugar con distintos personajes, que es que va a ser muy difícil que pase siempre lo mismo. Y ya solamente eso, la verdad es que son un montón de páginas. Y bueno, tiene un montón de enemigos, un montón de... Además, como es un dominio permanente, incluso si no te interesa acabar la historia, podrías
ir con tu personaje, visitarlo, explorarlo un poquillo, saquear objetos y artefactos únicos que hay solamente presentes en ese dominio y irte y seguir haciendo tus cosas. Entonces, creo que es bastante interesante. Es muy interesante. Yo encima, según estabas hablando y has dicho ese enemigo que te encuentras y se queda ahí permanente y le puedes poner nombre, yo soy tan retorcida y soy tan de rescatar que yo no solamente rescataría equipo, yo me he imaginado hasta poniéndole nombre a algún personaje que ya ha pasado por allí, ahora se ha vuelto malo, maloso y está ahí para joderme la vida. Pues bueno, pues podría ser incluso porque como el juego tiene este aspecto de que siempre me gusta a mí, para que sea un poquito más oscuro, meterle efectos de pérdida de cordura y tal, en plan la llamada de Cthulhu. Pues cuando acabas sin cordura, tiras en una tabla de locuras varias. Y una de ellas es que pues te vuelves loco, o sea, pierdes a tu personaje y acaba vagando por ahí. Entonces, pues la verdad es que podrías hacer que se convierta en un enemigo y que le quieras rescatar o una cosa de este estilo, la verdad. Sí, hay gente que se está montando sus historias, como siempre, por supuesto, les das un juego así más en plan sandbox y la gente se monta sus historias complejas, aunque no estén explícitamente incluidas en el juego. La gente siempre hace este tipo de cosas, lo cual es, a mí me encanta, vamos, como diseñador, me encanta ver ese tipo de cosas. Eso es señal de que está muy bien diseñado y que no solamente te ofrece el material para jugar, sino te ofrece la posibilidad de que tú mismo, o sea, estimula tu imaginación para que tú sigas creando y haciendo a tu gusto al final y a tu manera, haciendo tuyo el propio juego, y eso está muy, muy guay. Seguimos con más metas, bueno, tarjetón de estados, más hojas de personaje, y Tiberio, háblanos del marcapáginas. Pues todavía no lo tenemos diseñado, la verdad, porque, bueno, está, como lo veíamos una beta lejana, todavía no tenemos diseñado el marcapáginas, no sé muy bien cómo va a ser. Es posible que le metamos a lo mejor un índice del libro o cualquier cosa así que pueda ser cómodo, ¿no? Que alguna cosilla. Que en cualquier caso, marcapáginas en sí mismo yo creo que ya tiene su gracia, porque te permite marcar algún sitio que a lo mejor querrás poner ahí, claro. Efectivamente. Con los 9.500 llegamos a más hojas de personaje. Con los 10.000 el Códice Baeloriano 2 en edición física. Aquí la gente estaba empezando a plantearse que dónde iba a meter todas estas cosas. Para futuras metas, si se, en estos 4 días que quedan se revientan, una estantería podría estar bien. Ir como meta. Y llegamos a esto, me parece muy curioso. A los 10.500, que ya está desbloqueada, o sea, si entráis, ya está desbloqueada esta meta, la baraja digital de mapas. Contadnos qué es eso de la baraja digital de mapas. Esto es una cosa que nos estaban pidiendo bastante, porque hay unas cartas en inglés y nos las han pedido muchísimo. Entonces hemos estado mirando para ver cómo hacerlas. Es complicado porque son muchas y sale caro no solo producirlas, que también sale caro el mero hecho de traducirlas, porque claro, hay un maquetador que tiene que hacer la nueva edición, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver cómo vamos poquito a poquito. Hemos añadido algunas digitales de momento, a ver qué tal. Y además, la baraja digital de mapas ya está desbloqueada, pero está a puntito. La siguiente meta es baraja digital de encuentros. Con los 11.000 euros. Faltan menos de 200 euros para llegar a las 11.000 euros. Así que si queréis más barajas digitales, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Id entrando al proyecto, que por cierto acaba el viernes para toda la gente nueva que habéis ido llegando, así que no os durmáis, que le falta muy poquito. Ah, y deciros también que si alguien quiere hacer preguntas por el chat, o sea, que las vaya haciendo, que yo se las transmito a Alex y a Tiberio, así que si queréis ir dejando por aquí, si me las queréis poner en mayúsculas, porque está el bot cansino que pone todo el rato aquí enlaces y me pierde, ponedmelo si queréis en mayúsculas y así me entero mejor. Mira, por aquí dicen... a ver, que le he dado a un botón y no sé qué le he dado y se me ha ido el chat. Olin, queremos todas las barajas. Pues hay otra meta aparte de la baraja digital de encuentros, que es la que está a punto de desbloquearse, que es la baraja digital de armas. Así que ya sabéis... Hay tiempo todavía para desbloquear esas dos barajas. Dime, Alex.
Sí, no, las barajas, simplemente comentar, pues su función es pues sustituir las tablas de los libros, básicamente. O sea, no hacen falta para jugar juego para nada. Y lo único que aportan es ese toque físico, porque lo que ha hecho mucha gente, por supuesto, es imprimírselas. Lo llevan a una copistería y se las han impreso. Como aquí en España, porque yo las cartas en inglés las distribuyo a través de DriveThruRPG y los tíos solamente imprimen en Estados Unidos, entonces vale un pastón tanto pedirlas, porque como son más de 1000 cartas, aunque vendas por 2 duros, pues es que el material hay que pagarlo y sale carillo, la verdad, sale bastante caro. Más de mil cartas, es que hacen números. Sí, sí, es que son más de 1000 cartas. Estamos hablando de un dominio con sus expansiones. Sí, sí, o sea, es que hay juegos de mesa con menos cartas. Creo Lanarch, que eso contesta tu pregunta de cuántas cartas son. Sí, o sea, el juego base creo que serán 996 cartas. Luego el primer códice son poquitas, creo que eran como 15 o algo así. El segundo códice ya metí más, creo que eran otras 60 o así. O sea, en total ya llevamos más de 1000 cartas, efectivamente. Y la cosa es que a la gente le gusta, bueno, y a mí también, por supuesto, en lugar de mirar las tablas y tirar, pues coges la cartita y ya está. Como, lo hace más como un juego de mesa. Que de hecho, bueno, pues pregunta por aquí Metal, que si se podrán añadir las barajas en físico como addon. Yo creo que no. Creo que, o sea, quedan pocos días, es un poco precipitado. A mí personalmente me da cierto vértigo siempre el improvisar en los crowdfundings, porque luego, claro que pagan las cosas, ¿no? Y a veces te dejas llevar un poquito por el fragor del momento y es peligroso. Y no me gusta hacer muchos experimentos. Y lo de meter ahí eso como addon nuevo, lo veo complicado. Sí que lo vamos a pensar. Hemos pedido precios. De hecho, Alex y yo hemos estado mirando algunos precios y hablando algunas cosillas. O sea, sí lo estamos estudiando, ¿vale? Pero lo estamos estudiando de cara al futuro, no para esta campaña. Y hablando de futuro, también pregunta por aquí Raytrax, que si habrá más códices o extras para adquirir tras la campaña o está en mente. Yo voy a seguir produciendo, o sea, mientras haya interés, esto no se acaba. Tengo el tercero ya un poquillo en marcha. Va a incluir de momento las reglas para compañeros. O sea, tú cuando estás por las mazmorras puedes encontrar a otros supervivientes como tú y los puedes reclutar. Entonces suben de nivel, tienen sus equipos, tienen sus habilidades únicas. Le da un poquillo más de vidilla a la mazmorra. Me estás diciendo. Y bueno, pues ahí ya me tiene más cosas. Que si tu colega también lo está jugando, podéis quedar un día y jugar cada uno en lo suyo, pero encontrándose. Bueno, por supuesto, o sea, hay muchísima gente, pero muchísima que lo juega en plan cooperativo. De hecho, tiene reglas para jugarlo en cooperativo. Así que, o sea, es un juego escrito en solitario, para jugar en solitario principalmente. Pero, por supuesto, di por hecho que la gente quería jugarlo en cooperativo y añadí sus reglitas para el cooperativo y lo juega mucha gente así. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, sí. Porque un día, por lo que sea, conoces a alguien, que no hace falta que hoy en día, si hay rol online, puede haber juego cooperativo online de Kernethalas. Encuentras a alguien que lo está jugando, no podéis quedar físicamente, pero un día os juntáis y tú a lo mejor has jugado 40 horas, pero la otra persona ha jugado 10 y os podéis encontrar en un momento dado perfectamente. Sí, sí, sin problema, se puede jugar juntos sin problema. Qué maravilla. Voy a por otra preguntilla que nos acaba de poner Cuervo Errante. ¿Qué dungeon, crawlers o videojuegos han influido a Alex a la hora de crear el juego? Si hay alguno, nos ha comentado ya. Sí, pues yo tenía en mente, sin duda alguna, el primer Diablo, porque el aspecto ese de... Bueno, no tiene el aspecto de volver al pueblo, a Tristram, eso no lo metí. Es muy típico de Dungeon Crawlers, por eso lo quité, porque dije, no, estás encerrado en la necrópolis y eso de que de vez en cuando subas a la superficie y descanses, no, eso, o sea, estás ahí y atente a las consecuencias. Entonces, ese aspecto no lo tienes, pero vamos, se parece bastante a Diablo en el sentido de que todo está generado de forma aleatoria, incluido el equipo.
Entonces todos los objetos mágicos se generan de forma aleatoria, lo cual es, a mí me parece súper divertido, la verdad. O sea, te puedes encontrar una espada que sea un paquete o que sea una auténtica maravilla. Luego sí tienes unos cuantos objetos mágicos que son las reliquias, que esos sí que están definidos y son los objetos más poderosos. Pero lo que es la gran mayoría de todo el loot que te vas a ir encontrando es todo aleatorio. O sea, tienes pociones, armas de todo tipo, armaduras, pequeños objetos mágicos que se llaman fragmentos, que son trozos de objetos, objetos mágicos antiguos que están rotos o defectuosos, entonces tienen un solo uso. Y bueno, pues tienes un montón de loot. O sea, este es el típico dungeon crawler loot hack and slash de toda la vida. Y en cuanto a juegos de rol así físicos, pues te sabría decir ninguno. Bueno, un poquillo quizás ese toque de Warhammer, el de fantasía, por supuesto, menos no el de 40, no el 40.000. Pues en cuanto a la ambientación sí que se parece un poquillo quizás, porque no deja de ser... El mundo de la superficie sería como Inglaterra en el siglo XVI, más o menos. Pues se parece mucho a Warhammer. Pero luego lo que es la necrópolis en sí, como estás explorando lo que son las ruinas del antiguo imperio, ese está más basado en lo que era la Roma antigua. Entonces estéticamente verás las ilustraciones que ha hecho José Antonio Ávila, que son absolutamente espectaculares. Por eso estoy muy emocionado de que lleguemos a la última meta, por favor, de negro enriquecido, porque es que esas ilustraciones merecen la pena. Es que son... Yo, vamos, estoy enamorado de su trabajo. Parece totalmente increíble. Entonces veréis el contraste entre las ruinas baelorianas, que es todo muy en plan romano, y el equipo de los personajes, que normalmente es más son cosas de la superficie, o personajes que vienen directamente de la superficie, porque hay algunos soldados que te puedes encontrar por ahí y tal. Y esos están vestidos en plan soldados ingleses del siglo XVI. Todo muy ese rollo renacimiento europeo y tal. Entonces, bueno, pues esas serían las influencias principales del juego, diría yo. Atención, que faltan 34 euros para llegar a la siguiente meta. Tenemos por aquí, por el chat, David Pianoman, que es asiduo del canal, que dice que ha entrado. Estamos a puntito de llegar a las 11.000. Sería muy poético, igual que el otro día en las cartas desde el frente, que mi mensaje quedó autodesfasado mientras se grababa, que conseguisteis una meta mientras contaba la que habíamos llegado. Sería muy poético que durante el directo se desbloquease otra más. Raitax, ahora voy con tu pregunta, ¿vale? Voy a seguir con la siguiente meta, porque me crea también mucha curiosidad, porque encima... si habéis estado bicheando el Berkami, no hay cifra puesta, es sorpresa y además es territorio inexplorado. ¿Qué nos podéis contar de esto detrás de todo el misterio que entraña? No, que por medio, entre esa meta y la de Negro Enriquecido, hay más metas. Hay más metas que de momento no están a la vista, están más allá de nuestro alcance y no sabemos. Hemos oído rumores y leyendas sobre ellas, pero no... No lo sabemos a ciencia cierta. E importante el dato de metas, en plural. Sí. Ahí se queda. Raidrax pregunta... A ver, que estoy todo el rato dándole al inicio aquí, jolín. ¿Se puede ampliar el espacio del inventario? Que quiere todo, dice. Pues sí, empiezas con nada, como he dicho, empiezas con absolutamente nada. De hecho, hay un pequeño problema que tuve con la versión en inglés, que la gente no se daba cuenta de que al final del libro pues está lo que comentaba antes, el dominio inicial, que cuando lo juegas pues ahí vas encontrando equipo y tal. La gente entraba directamente a jugar lo que es el juego en sí, o sea, generando todo de forma aleatoria. Ya, joder, es que estoy matando enemigos a puñetazos y esto es muy difícil. Digo, pero mira que sois animales. Haber jugado primero la introducción para por lo menos tener una espada, una daga o algo. Entonces sí, empiezas con un equipo súper básico y no tienes ningún tipo de bolsa cuando empiezas. Creo que puedes llevar 10 objetos en tu persona. Se da por hecho que tienes un poco de un cinturón, bueno, cosillas, te lo metes ahí entre los pantalones, como sea.
Pero según vas explorando, pues sí, puedes encontrarte mochilas, distintas bolsitas que te puedes ir acoplando. O sea, sí, sí puedes ir ampliando tu inventario. Así que por eso no os preocupéis. Llegamos a la última meta que está puesta aquí, que además es una cifra, podríais esperar que fuesen 15.000 euros, 15.500, pero no. Son 15.349 euros, una cifra especial para una meta especial. Contadnos por qué esta cifra y bueno, la meta de negro enriquecido. Ha sido una maldad mía, Y esa maldad es porque es lo que recaudó este juego en inglés. Y parece que hacía gracia superar la cifra que recaudó en inglés, ¿no? Es con trampa, ¿vale? Con una trampa enorme. Y es que nosotros estamos vendiendo un libro en tapadura, con suplementos y con cosillas, cuando en inglés lo que se vendía era una opción digital y que era mucho más barato. O sea, la recompensa principal era 15 euros, cuando ahora nuestra recompensa principal son 50 euros. Lógicamente, aunque superemos la cifra que se alcanzó en inglés, el número de mecenas va a ser mucho menor, ¿vale? O sea, es con trampa todo, ¿eh? Pero me hace gracia igualmente, ¿qué le voy a hacer? O sea, para una vez que superamos lo que se recaudó en inglés, pues hombre, pues me hacía gracia remarcarlo. Y antes de que pases a contaros lo que es el negro enriquecido, que sepáis que Baraja Digital de Encuentros ya está desbloqueado. ¿No? Hemos superado los 11.000 euros ahora mismo. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Cuéntanos qué es eso del negro enriquecido, que además, si queréis leerlo luego con más detenimiento, el domingo hizo Tiberio un hilo en Twitter, explicándolo perfecta y maravillosamente. Y cuéntanos, bueno, ya lo ha mencionado Alex, si no te dejo hablar, Tiberio, perdona, sobre las ilustraciones, que son una pasada, aparte de tenerlas en la hoja, en la web del Berkami. Podéis ir también al resto de redes, en Twitter no, porque Twitter pongo el enlace directamente, pero tanto en la página de Facebook como en la cuenta de Instagram he ido subiendo distintas de las imágenes que tenemos para que las veáis, porque son una pasada y por eso merecen estar en negro enriquecido, que ahora sí te dejo, Tiberio, hablar de ellas. Vale, es un tipo de negro. En imprenta tradicional hay tres negros, hay tres formas de conseguir el negro, ¿no? La típica y la normal, la habitual, es tinta negra, que para eso está, y ya está, utiliza la tinta negra. Pero hay otra forma, que es más extraña, pero que se usa a veces para ahorrarte una tinta, que es mezclando los otros tres colores. Siempre, normalmente cuando imprimimos a color, cuando decimos que imprimimos a color, estamos imprimiendo con cuatro tintas. Tinta negra, tinta cian, tinta amarilla y tinta magenta. Si tú mezclas magenta, amarilla y cian, da negro. ¿Vale? O sea, si tú mezclas las luces, los colores, cuando son luces, da blanco, pero si lo mezclas en tintas, da negro. O estas cosas de la física que vamos a hacer. El caso es que esa es otra forma de conseguir negro, que es un negro peor, la verdad. El negro de la tinta negra es más guay, es un negro más oscuro y más chulo. Entonces, se usa muy poco ese segundo negro, pero es posible de utilizar. Y hay un tercer negro, que es el negro enriquecido. Y este tercer negro consiste en poner la tinta negra y luego poner los tres colores encima. O sea, cargar sobre esa parte del papel toda la tinta posible. Y el resultado es un negro que es más oscuro, es más brillante y es un negro pues mucho más vistoso. La verdad es que en general es algo que salta a la vista, ¿vale? Nosotros tenemos un libro impreso con esa técnica que es Monster Hearts 2, que aquellos que lo hayáis visto veréis que llama la atención. Todo el mundo, la gente no piensa que sea por los colores, claro, la gente piensa que es por el papel o que sea, no, es el color. Es el color que marca la diferencia en este caso. Y bueno, pues el caso es que nos gustaría para esto, claro. Esto quiere decir que vamos a imprimir un libro en blanco y negro con todos los costes que significaría imprimirlo a color, pero aún así creemos que merece la pena, sinceramente. Pues ojalá llegar a esos 15.349 euros para hacer realidad la maldad de Tiberio y además ese negro enriquecido, que creo que el juego y las ilustraciones merecen la pena, que como ha comentado antes Alex, son de José Antonio Ávila. Podéis ver algunos de sus trabajos también en manuales como en Extinción y Vida y en Bloodstone.
Y son, ya os digo, que son una pasada de ilustraciones. Voy a ver si hay alguna preguntilla más que me haya saltado yo. No. Y por mi parte, creo que os he preguntado todo lo que os quería preguntar. Así que si hay algo, yo siempre, Tiberio ya me conoce, siempre hago la misma pregunta, Tamara, trampa, de entrevistadora trampera. ¿Queréis contar algo que no os hayan preguntado sobre este mecenazgo y que os apetezca contar? Pues sinceramente creo que hemos cubierto todo, la verdad. No se me ocurre nada. Bueno, un detallito quizás comentar que con todo el loot que te vas encontrando, que es muchísimo, porque vas con toneladas y no lo vas a usar todo, siempre existe la posibilidad de que te encuentres unos mercaderes extraños que rondan por Kernezalas. Están totalmente cubiertos en vendas, no sabes siquiera si son personas o qué son, pero no son agresivos y siempre llevan algo de equipo, entonces puedes venderles cosas y adquirir algo de equipo básico. Pero por supuesto, al ser aleatorio, igual nunca te encuentras uno. Pero bueno, en general, yo en mis partidas siempre acabo encontrándome alguno y la verdad es que es una bendición. Cuando te encuentras uno, te deshaces de todas las cosas que no quieres, compras algo de recursos básicos, que son... Bueno, no hemos comentado tampoco cómo funciona el camping, por ejemplo, que es bastante... O sea, lo que es organizar tu campamento, que es una mecánica bastante importante. Y creo que sería interesante comentarlo si os parece bien. Adelante, por eso siempre hago esta pregunta, porque yo me puedo dejar algo por preguntar y que quieras contar y con las preguntas que he hecho no encaje. Entonces, yo dejo siempre al final abierto de qué pregunta te gustaría que te hiciesen que no te han hecho y ahí ya tú cuentas lo que te apetezca y que nos hayamos dejado en el tintero. Sí, pues como comentaba, siempre me había llamado la atención en juegos de mazmorreo cuando te toca descansar o bien te subes al pueblo y ya está, o sea, no hay ningún tipo de consecuencia o duermes donde sea y bueno, pues igual te encuentras algo, igual no. Pero no sé, me parecía que siempre le faltaba un poquillo más de detalle, de intensidad. Entonces, lo que hice es meter la idea de que... De incluir la idea de que tienes que arriesgar algo. En este caso, tus recursos limitados. O sea, tú cuando vas explorando, pues puedes ir encontrándote escombros y, bueno, lo que llamo materiales de crafteo, de construcción. No sé exactamente cómo hemos traducido el término ahora mismo. Pero bueno, me entendéis. Entonces, esos recursos limitados que te vas encontrando poco a poco, pues tienes que llegar a un punto en el que estás tan fastidiado de salud o igual estás sangrando y no has conseguido curarte o tu cordura está yéndose al garete. Llega un momento en el que la única manera de recuperarte en condiciones es montarte un campamento. Entonces, tú, con esos recursos que has ido recolectando, tú tienes la decisión muy importante de cuántos vas a gastar en hacer barricadas en una habitación, para, por supuesto, porque estás en un sitio hostil y hay monstruos por todo el rato, pasando todo el rato. Entonces, cuanto más te protejas en el campamento, pues más seguro vas a estar y más beneficios vas a obtener de ese descanso. Al margen también está de que hay un montón de cosas que solamente puedes hacer en el campamento. Por ejemplo, identificar objetos mágicos. O sea, tú si te encuentras una espada mágica, pues sí, sabes que es mágica, pero no sabes lo que hace hasta que no la identificas, como en el Diablo, los famosos pergaminos de identificación del diablo. Bueno, pues aquí lo que tienes son unas piedras mágicas que te las encuentras también, por supuesto, que las gastas para como sincronizarte con las capacidades del objeto y así aprendes lo que hacen. Y bueno, pues también lo que decía antes, puedes cocinar porque, por supuesto, tienes que comer raciones y todo este tipo de cosas y la porquería que te vas encontrando te la puedes comer si estás desesperado, pero no te va a sentar bien. No es recomendable. Sí, entonces lo suyo es que montes el campamento y cocines. Puedes reparar tu equipo porque, por supuesto, también se te pueden romper las armaduras y armas.
Y bueno, pues hay una serie de actividades que solamente puedes hacer en el campamento y que para que te salgan bien tienes que tener todos esos recursos que has ido encontrando y acumulando. Y bueno, pues creo que es una mecánica bastante divertida, la verdad. Recuperando lo de los mercaderes que has dicho antes, preguntaba a Raytrax que si también te pueden mejorar las armas, los mercaderes. No, los mercaderes se limitan simplemente a... compra-venta. Cuatro cosillas, sí, y comprar lo que lleves. Mejorar las armas, en realidad, bueno, no es una mecánica que he incluido y no sé si lo haré en el futuro, porque como estás constantemente encontrándote objetos nuevos y objetos mágicos y, bueno, no sé, no, de momento no ha surgido nadie, no me ha venido nadie diciendo que pues me gustaría que mi arma fuese más poderosa y no, porque en general te encuentras una que sea buena, pero sabes que te vas a encontrar una mejor y más adecuada más adelante. Entonces siempre tienes ese incentivo a seguir explorando y looteando cosas porque encuentras cosas bastante interesantes, la verdad. Y siempre están las reliquias, que son súper poderosas y son más difíciles de encontrar, por supuesto. Yo me acuerdo en una de mis partidas, nada más empezar el juego, en el dominio inicial que os comentaba antes, en el primer bicho que maté, encontré una de las cimitarras reliquias y bueno, pues ya ese personaje se convirtió en un dios desde el principio. Pero son estas cosas que te pasan una vez en la vida. Y nos pregunta Cuervo Errante, que viendo el éxito que ha tenido Kernezalas, que si se sacará, esta es para los dos, si se sacará Across a Thousand Dead Worlds. Sí, eso no hace más que preguntarlo. Yo por mi parte estoy dispuesto a todo, o sea que eso ya lo iremos hablando Tiberio y yo, por supuesto, pero vamos, yo creo que esto pinta bien de momento. Sí, la verdad es que yo... Es pronto para decirlo, ¿no? Sí. Pero pinta bien, sí. Vamos a dejarlo ahí. Y nada más, si no tenéis ninguna pregunta más para Alex o para Tiberio, yo sí tengo una pregunta. Creo que he leído que se entregaría para diciembre. Lo que pasa es que no sé si con todas estas metas se mantiene la fecha, se están barajando fechas nuevas. De momento la mantenemos. Sí que ahora nos va a resultar un poco más complicado, porque sobre todo por el segundo códice, ¿no? Bueno, perdón, voy a matizarme. La mantenemos para la entrega física, porque las barajas, no sé yo si vamos a llegar a tiempo a diciembre, pero bueno, creo que tampoco pasaría nada, ¿verdad?, si se van entregando posteriormente. Después, efectivamente. Efectivamente. Pero la entrega del libro físico sí que sigue siendo diciembre y yo sigo pensando que sí que llegamos. Se nos ha complicado un poquito con el Códice 2, claro, pero aún así yo creo que sí, que lo vamos a hacer. Pues ya sabéis, si estáis dudando, no dudéis, meteros ahora en el Berkami y para Navidad tendréis un autorregalo maravilloso que no esperabais, porque seguramente se os olvidará cuando era la fecha de entrega o no, estaréis ansiosos esperando a que llegue diciembre, pero pues es entrad que no solamente tiene muy buena pinta, sino que el juego... Si estáis pensando ya algún regalo de Navidad para alguien, pues oye... Efectivamente, también. Y a ver, vale, no hay ninguna pregunta más. Mira, Metal dice que a ver si es un buen regalo de Papá Noel, efectivamente. Sí. Pues eso, como está siendo esta campaña, un día de Navidad, constantemente. Y nada, dicho esto, si no queréis añadir nada más, os vuelvo a recordar, está el enlace fijado en el chat. Hay hasta el viernes, no os durmáis si estáis esperando, que solamente hay hasta el viernes, no penséis que hay una semana más ni nada, no, es simplemente hasta el viernes. ¿Hasta qué hora? Por la noche, ¿verdad, Tiberio, me parece? Sí. ¿Hasta por la noche? Hasta que acabe el viernes. Hasta las 23:59, no me seáis, que luego son las 23:57, se os queda pillado los datos, no os va a internet y vienen los arrepentimientos. Una vez me escribió una persona diciéndome que le había pasado eso. Que en el tiempo que estuvo sacando la tarjeta de crédito y tal, que se acabó la campaña. Le metimos, evidentemente, tampoco. Por unos minutos, pero claro. No os acostumbréis que tenéis, estamos a lunes, hasta el viernes hay tiempo de sobra.
Y nada, que deseo de verdad que se llegue a ese negro enriquecido, incluso que se supere esa cifra simbólica de lo que se recaudó cuando se publicó en inglés. Y nada más, que si alguien ha llegado tarde, esto lo tendréis aquí subida en Twitch, la semana siguiente se subirá ya en YouTube, pero si queréis hacer preguntas que no habéis llegado a tiempo y queréis escuchar más, mañana vais a El Gato y el Dado, ¿verdad, Tiberio? Sí. Sí, sí. Mañana vamos al Gato y el Dado y pasado mañana a Contemplar Rol. Así que si habéis llegado tarde y queréis estar desde el principio para escucharlo todo bien y os apetece ir preguntando en directo, porque si esto lo veis, yo voy a darle a publicar ahora, lo prometo. No sé si lo haré bien, pero tengo el equipo técnico aquí en el pasillo, o sea que lo podrá hacer él. Si queréis preguntar algo sobre el principio que os cause curiosidad, pues que sepáis que tenéis mañana y pasado en El Gato y el Dado y en Contemplar Rol para ir a hacerle las preguntas que queráis. Y a ver, pregunta Dado Amarillo, que si hay grupo de Telegram del juego. Pues no, la verdad es que de momento no tengo yo el Discord. Pero bueno, es que como suelo trabajar todo en inglés, hay un canal para español y ya hay bastante gente ahí metida. Pero Telegram, la verdad es que no lo uso mucho, pero sí que estoy metido en un par de comunidades y ahí siempre respondo las preguntas. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, se llama juego de rol en solitario, no me acuerdo exactamente del nombre, lo siento, es que yo no soy muy de Telegram en general, la verdad, y suelo estar más por Discord. Pero bueno, si os metéis en el Discord de Black Oath Entertainment o vais a mi página web, pues ahí yo respondo todo lo que queráis, y ya te digo que hay bastantes ya hispanohablantes. Maravilloso. Pues nada, Cuervo Errante. Y por redes sociales siempre estoy dispuesto también a responder en Facebook, Twitter o todo. Correos electrónicos, yo os respondo a todo lo que queráis. Cuervo Errante hace referencia a Futurama, a Fry concretamente, y dice, yo le voy a decir en español, cállate y toma mi dinero. Imaginaos todos a Fry tirando billetes, ese GIF mítico. Y que se habrá, a ver, nos dice por aquí Dus, que es su primer Verkami, su primer juego de rol. ¿Habrá algún video tutorial para los novatos? Pues yo personalmente lo tengo un poco complicado grabar vídeos, la verdad. Siempre es algo que me piden y me gustaría hacerlo, pero ahora mismo lo tengo un poco difícil. De todas formas, sé, ya me ha dicho bastantes personas en español con canales de YouTube y tal que lo van a hacer. O sea, sé que si no lo hacemos Tiberio, yo lo hará alguna otra persona. Y de hecho, en el canal en el Verkami en sí, hay un vídeo de un canal en español. De momento solo hay un vídeo, pero eso creo, tengo entendido que es una serie de vídeos explicando un poco cómo se juega y todo. Y bueno, que vamos, que va a haber vídeos seguro. En inglés hay muchísimos ya y seguro que en español va a haber también unos cuantos. Así que, bueno. Pues yo creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Tiberio, por venir por aquí a contarnos las chulas de Kernezlas. Y muchísimas gracias a toda la gente del chat que os habéis pasado por aquí y a todos los follows que ha habido, porque vosotros no lo estáis escuchando. Yo no estoy acostumbrada a ser la que streamea, suele ser Robert, mi pareja. Entonces yo aquí voy escuchando un trueno cada vez que alguien le da el follow y estoy escuchando constantemente truenos, pero no veo dónde sale porque no lo tengo aquí en la pantalla, así que no os puedo dar las gracias una por una y todos los que hayáis sido, así que os lo agradezco así ahora de manera global, no me lo tengáis en cuenta. Si os quedáis por aquí ya veréis que yo con la tecnología no, pero que nada, que ya sabéis, hasta el viernes sigue activo, estad atentos a las redes de HT Publishers y de Alex, y nada, que nos vemos en la siguiente y que ojalá llegara a ese negro enriquecido. ¡Adiós! Gracias.